Bienvenidos a la República del Asado. Hoy vamos a hacer un costillar a la parrilla. Bueno, voy a intentar explicar los pasos que hago yo para que salga un buen costillar. A mí no me falla. Les presento el costillar. Pesa 4 kilitos. Es de una ternerita. Los huesos, se nota, son finitos. Y está bien, he elegido este corte así entero. Bueno, ¿qué hacemos primero con nuestro costillar? Vamos a sacarlo unas 2 horas antes de meterlo al fuego para que vaya cogiendo temperatura ambiente. Yo le echo sal antes de ir a la parrilla, que vaya sudando, que vaya penetrándole un poquito la sal. Dejamos que repose mientras encendemos el fuego. Bueno, encendemos nuestra parrilla. Yo uso estos taquitos de madera. El carbón que utilizo es carbón de encina. Y también ahora voy a utilizar leña para darle un sabor más fuerte, más potente a leña. Bueno, mientras va encendiendo nuestro fuego, vamos a preparar nuestra salmuera. Medio litro de agua. Una cucharadita de sal. Pimienta. También le agregamos un poquito de ajo en polvo, que da un buen sabor, un buen toque. Unas cabezas de ajo machacadas. Ají molido. O también pimentón dulce o paprika, que le da un color y un toque. Y vamos a exprimir naranja agria. Vamos a tirarle con la cáscara y todo. Con una ya vale. Bueno, vamos a dejar que se caliente. No hace falta que hierva, que se caliente un poco. Y luego procedemos a limpiar la parrilla. Bueno, nuestra salmuera ya está. Está calentito. Vamos a apartarlo aquí. El fuego va encendiendo, vamos a extender el fuego. La parrilla la vamos a calentar. Bueno, le vamos, una vez esté caliente, le pasamos nuestro cepillo. Vamos a ir quemando toda la grasa incrustada del asado anterior. Bueno, la pregunta, ¿cómo se limpia una parrilla? Pues la parrilla se limpia con otro asado. Esa es la forma de limpiar una parrilla. También le paso con naranja agria. Y por último le pasamos un papel. Ya está lista nuestra parrilla. Ahora medimos la temperatura de nuestra parrilla. Tiene que estar a fuego lento, fuego bajo, unos 10 segundos. Hay que aguantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a 12 segundos. Fuego bajo para hacerla a fuego lento. Siempre se pone el costillar al lado del hueso. Mayormente se cocina del lado del hueso, unas 2 horas y media. ¿Por qué se cocina del lado del hueso? El hueso es más difícil que se queme, lo cual va pasando el calor para arriba. Una vez que esté sudando ya la parte de arriba, ya decidimos en qué punto queremos y le podemos dar la vuelta. Normalmente el 70% se cocina del lado del hueso. Esto unas 3 horitas para que se haga bien, o sea, bien hecho. El pedido del costillar es bien hecho, por eso esas 3 horitas y media, si no podíamos sacarlo antes. Bueno, a esperar. Otro dato también, nosotros no tenemos una parrilla con tapa, lo cual le vamos a poner una asadera que el calor sea envolvente y se vaya haciendo completo. Le ponemos nosotros una asadera.
Bueno, han pasado media hora. El fuego sigue bien. Vamos a echarle nuestra salmuera. Y lo volvemos a tapar. Bueno, como nuestro fuego va bajando, aquí le hemos preparado más. ¿Qué hacemos? Vamos a ir rellenándole, vamos a ir dándole. Y cada media hora vamos a ir humectándole un poquito. Bueno, han pasado 3 horitas y media. Esto ya está. Esto ya está. Bueno, vamos a cortarlo. Wow. Increíble. Bueno, después de 3 horitas y media está nuestro costillar. Esto se deshace. Bueno, si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. A ver alguna técnica si te ha gustado de cómo hago yo el costillar. Y tengo en un futuro preparado muchas cosas a la parrilla y muchas recetas también que puedes imitarme. Y gracias por vuestros comentarios. Gracias a lo que me seguís, gracias a mis suscriptores. Les espero en el próximo vídeo. Espero que les haya gustado. Un saludo.